En Alegría, Usulután, las dignas celebraron el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Veamos. Las velas se ponen cuatro velas, seis velas, y cada una de ellas tiene su significado. Pues la vela roja significa el inicio, el comienzo de los nuevos metas que tenemos. La azul como el cielo, la verde pues significa lo natural, la naturaleza, ríos y plantas. La amarilla pues la esperanza de seguir adelante, la blanca pues nuestro cuerpo. El rito de las velas es una de las costumbres que como mujeres indígenas tratan de recuperar. La celebración del Día Internacional de la Mujer Rural tiene lugar cada 15 de octubre, pero en esta ocasión las dignas lo realizaron dos días después en la zona norte del departamento de Usulután. Bueno, las dignas estamos apoyando este esfuerzo, ya que nosotras creemos en lo que es el desarrollo de la mujer rural, las afectaciones que estas mujeres tienen con el tema de la soberanía alimentaria, las lluvias y todo lo que ha implicado este fenómeno de Michael para ellas. También sabemos que ellas son gran parte del aporte en la economía de nuestro país. Las mujeres participantes llegaron de los municipios de Alegría, Berlín y Mercedes Umaña. Y para Dalia Martínez, encargada de la Unidad de la Mujer de la Alcaldía de Alegría, informa del proceso de selección de las mujeres asistentes. Pues trabajamos con cinco comunidades, entonces con las lideresas les pedimos un número de mujeres que podían traer ahora para participar. La mayoría de las mujeres pertenecen a organizaciones y a comités, son ellas las que están participando este día. Las participantes mencionaron que esta actividad les ayuda a intercambiar ideas y a buscar nuevas soluciones para mejorar sus estados de vida. Bueno, pues este día yo nunca había asistido a un evento así, pero me parece muy importante. He visto los ritos de la mujer indígena y pues son cosas que nosotros no las conocíamos. Pues durante esta capacitación lo estamos conociendo. La participación ahorita está muy bonita porque nos han enseñado por primera vez cosas que no sabíamos. Pues nos han visitado las dignas que nos están transmitiendo conocimientos a nosotros sobre pues un ritual y sobre la privatización, el impacto que nos trae a cada uno de nosotros. El objetivo de las dignas es defender los derechos que tienen las mujeres rurales en el país. Las dignas seguimos manifestándonos por una sociedad libre de discriminación y violencia contra las mujeres y queremos poner en relevancia la forma de opresión y subordinación que viven las mujeres en las áreas rurales. Este tipo de actividades están enmarcadas en la defensa de los derechos de las mujeres campesinas y ganar terreno en un mundo plagado de desigualdades.